Pues me emociona poder decir que voy a estar en un musical y que mucha gente me va a estar viendo, que puedo mostrar mi talento. Creamos lazos, siempre va a haber alguien ahí como que ve tranquilo, tú puedes, mira que tienes un montón de cosas, está bien. Es mucha presión y también hay que dedicarle mucho tiempo, pero también es súper divertido. Se siente como una gran familia y se lo recomendaría a todo el mundo porque es una de las mejores experiencias que he tenido aquí en mi colegio. Es como un ambiente en el que todas las personas les gusta lo que a ti te gusta, como bailar, cantar y actuar. Son muchas personas con tus mismos gustos en el mismo lugar y te hace sentir en hogar. Cuando comenzamos el año lectivo, casi que inmediatamente nos juntamos los profesores de arte y comenzamos a hablar, bueno, este año qué vamos a hacer. Y de una comenzamos todos los profesores a maquinar, Luis Fer con las coreografías, Juli con la dirección general, yo comienzo a pensar en la música que tenemos. Hemos trabajado mucho, tenemos que sacrificar muchos días de otras cosas que tenemos que hacer para poder venir y prepararlo todo bien. Pues yo no he sido nunca deportista y viendo el musical como una oportunidad de una actividad extracurricular me parecía interesante participar y el año pasado me gustó, entonces me volví a meter este año. Digamos, este año tiene el encanto de que trabajar con chiquitos tienen una energía bacanísima. Ellos le inyectan como esa chispa infantil. En este año la música la vamos a hacer totalmente en vivo. No lo hacíamos desde Grease. Siempre tuvimos apoyos como de tracks que grabábamos en el computador y este es el año en que la música vuelve a ser totalmente en vivo. El canto es increíble. O sea, las voces de ellas, coordinar la parte vocal es espectacular. Lo que más me gusta son las conexiones que creamos entre cada persona, independiente de la edad que tengamos. A veces mis amigos me dicen que canto también muy lindo. El baile, me encanta bailar. La actuación, porque me gusta imitar a otro personaje, me gusta meterme en el personaje e imaginar que sí somos esa persona, entonces me encanta esa parte. Me imagino la cara de los papás viendo la puesta en escena, viendo esos bailes, esas coreografías, viendo a todos los niños cantando, moviéndose, sonriendo, los van a hacer sonreír. Acompáñanos el próximo 13 de marzo. Han sido muchos ensayos para ti. Queremos mostrarles todo lo que hemos preparado. Te esperamos. Ani, nuestro musical Bolívar.